Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. Hoy, 13 de diciembre, la Iglesia recuerda a Santa Lucía. Santa Lucía vivió a finales del siglo II en Sicilia y ya desde niña hizo voto de castidad. Cuando su madre quiso casarla con un joven pagano, Lucía rogó a Dios que la salvara de ese matrimonio. Según la leyenda, Santa Ágata se apareció y le predijo a Lucía que pronto padecería el martirio en la persecución a los cristianos. Después de esa revelación, Lucía donó todas sus posesiones y comunicó al prometido elegido que no se casaría con él. El joven la denunció como cristiana y Lucía fue apresada, sometida a crueles torturas. Al ver que no salía una palabra de queja de sus labios, quisieron llevarla en una carreta de bueyes a un burdel para que ofreciera allí sus servicios. Pero los bueyes no consiguieron mover la carreta. El gobernador ordenó entonces que vertieran sobre ella aceite hirviendo, pero Lucía no sufrió ningún daño. Según la leyenda, le arrancaron los ojos para darle muerte. El año de su muerte fue probablemente el año 304. Es la patrona de los ciegos, de los niños enfermos, de las prostitutas arrepentidas, de los campesinos, de los vireros, contra las enfermedades de la vista.